Muy buenas, bienvenidos otra vez a otro Game Talk. El anterior era cubriendo el Square Enix Presents, que estuvo muy bueno, pero ahora vamos a hablar algo de que había prometido desde el notijuego, el último que grabé, ¿no? Que básicamente era hablar específicamente de de todo lo que se ha hablado de Final Fantasy VII en general. En estos últimos días, ¿no? Muchos medios ya se han hecho eco de la noticia y esas cosas, pero yo me voy a tomar la molestia de utilizar la queridísima Audrey, o bueno, Aitai Kimochi, que bueno, siempre la utilizo porque ella se encarga de traducir todas las entrevistas, que le viven haciendo a los creadores de diferentes juegos en el mundo nipón, ¿no? Por ejemplo, puede ser Square Enix, casi, casi siempre estar muy relacionada con, muy cercana con todo lo que es Final Fantasy. Y bueno, en este caso, nos traduce a una entrevistilla que le hicieron a Nomura, ¿no? Entonces aquí nos hace pequeñas citas de la entrevista. Y tal, de hecho, creo que arriba está completa, pero me gusta más así porque aquí tiene fotico y toda la cosa, entonces lo podemos ir comentando por paso, ¿no? Porque como que nos dan pedazos de información. A ver, la primera es que durante la entrevista Nomura dice que están ocupados trabajando en la serie de Final Fantasy VII como un todo, no solo este año, sino en el siguiente y el siguiente después de eso. O sea que Final Fantasy va a haber para rato, por lo menos en 2023. Y eso es solamente la parte 3, la parte 2 después va a venir no sé qué más. Así que lo que falta es chicha. Así que van a haber muchas noticias de cara al futuro. Y esta solamente es la primera oleada de noticias. Así que esperemos que estén ansiosos por saber más. Porque muy posiblemente ahorita en la 3 van a haber muchas más cosas. Y no me extrañaría que hagan un evento especial para hablar de Final Fantasy VII bien. Sobre todo para hablar bien de que va a salir para la PlayStation 5. Todo bien, que ya lo anunciaron ya con el trailer, pero quizás anuncie una edición coleccionista para Play 5, porque lo curioso es que no estaba la versión física en ningún lado hasta que apareció de manera mágica en game, por ejemplo. Así que puede ser que sí hagan un anuncio de estas cosas. De repente digan que más o menos cuál es la idea del proyecto de Final Fantasy Remake para que, más o menos cuando salga y más o menos hasta dónde va a llegar y ese tipo de cosas. Ya veremos. Pero de que haber más noticias, va a haber más noticias. Ahora, la siguiente habla, habla del diseño de Sonon, el personaje que va a acompañar a Yuffie en este DLC de Integrate, ¿no? Y dice que originalmente estaba planificado que fuera muy, o sea, que fuera muy bonito, pero decidieron que en cambio tuviera un aspecto más así de más señorial, ¿no? Que tuviera como que un porte más de hombre, ya que Yuffie es diferente de cómo ella de pronto se puede llegar a comportar con Cloud o con Vincent. Aunque esto me parece un poco irrelevante, porque qué tiene que ver cómo luce un personaje con cómo se comporta Yuffie, ¿no? Bueno, quizás porque dependiendo de cómo luce la persona, Yuffie se comporta diferente, no lo sé. Pero bueno, lo interesante al parecer aquí es ver cómo van a interactuar Yuffie y Sonon, que es este otro miembro de esta rama de avalancha, que de hecho, más que rama de avalancha, creo que es la avalancha principal, o sea, la main avalancha. De hecho, la avalancha de Barret es una de las ramas. Así que bueno, no sé, pero ya veremos qué tal. Sinceramente, ay, lo malo es que este personaje no va a ser jugable. De hecho, creo que lo dicen aquí, pero eso ya se sabía, de todos modos, y me pareció un poco feo, pero creo que lo van a decir aquí. No, no lo van a decir. Pero básicamente, Sonon no es nada jugable. Simplemente te va a ayudar, no solamente como Kingdom Hearts, sino con el mismo Red 3 en Final Fantasy VII. ¿Qué digo? Porque este personaje no pudo ser jugable. Aquí tenemos un DLC de 2-3 horas donde manejas a Yuffie. Pero no puedes manejar por 2-3 horas a Red en el juego completo. Eso sí me parece una putada, pero bueno. Qué sé yo. Bueno, aquí viene las. Ya estoy en cuanto al remake, ¿no? Y todo el tema de Integrate. Pero aquí vamos un poco hablando sobre lo que es lo del Final Fantasy Ever Crisis. Hablando un poco sobre cómo va a ser el sistema de capítulos y esa cosa. Dicen
Que por lo menos, tú sabes, como ya les dije, Ever Crisis va a contener un montón de cosas desde lo que es First Soldier, que es el Before Crisis, Crisis Core, el juego original, Dish of Cerberus y la película también, que al parecer va a ser un juego también. Así que bueno, pero, y quizás más cosas, pero, solamente hablando del juego original, el OG, dicen que va a ser un juego que va a durar alrededor de 10 capítulos. Recordemos que va a ser un capítulo por mes. Lo que quiere decir que por lo menos un año entero vamos a estar con este juego. Con solamente el OG. Imagínate para ver todo lo demás. Va a ser la locura. No joda. Así que bueno, va a ser como que 2-3 horas una cosa. Tienes que esperar un mes para jugar otras 2-3 horas, supongo. Y bueno. De esos 10 capítulos del juego original, 3 van a ser Midgar. O sea que en 3 capítulos va a tener Midgar. Cuando Midgar eran 5 horas en el juego original y ya está. Pero bueno, Midgar en el remake son 70 horas, así que vamos a ver qué tal. Pero en teoría esto se enfoca más a ser más similar al original. Así que bueno. Muy posiblemente, esta va a ser la manera en la que van a manejar las diferentes otras entregas de todo lo que es el Ever Crisis con los diferentes juegos, ¿no? Así que esto va a ser mínimo que 3-4 años de Ever Crisis. LOL. Bueno, no sé. De verdad es que 10 capítulos, uno cada mes. Y esto va a ser la locura. Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo. Porque lo bueno de todo esto es que va a ser gratuito. Va a ser gratuito. Y para va a tener contenidos gacha. De eso no sé por qué aquí no está. Bueno, aquí. Está el Famitsu, que al parecer se enfocó en Famitsu, lo cual me parece curioso porque ella normalmente traduce la tradujo la entrevista, entonces no sé por qué el link de Famitsu. Claro, Famitsu es full japonés, ¿ves? Eso, ¿eh? Tradujo también la noticia del japonés. Pero bueno, regresemos a aquí. Sí, yo leí también que iba a ser gratuito. Todo va a ser gratuito, lo único que va a tener elementos gacha para, por ejemplo, mejorar armas y comprar cosas. Así que, como que bueno, por lo menos eso me gusta que se puede jugar de principio a fin sin pagar. El tema es que si quieres ciertas cosas va a tener que pagar. Pero bueno, como es un single player, quizá no afecte tanto el tema de que si vas a jugar competitivo esa cosa, porque no, nada, ¿no? Bueno, aquí también habla un poquito. Sobre el contenido original que va a estar dentro de Ever Crisis, cómo va a ser. Entonces dice que dentro del juego, y bueno, voy a ponerlo así para que podamos ver esta imagen también. Dentro del juego, en la parte, por ejemplo, de Crisis Core, vamos a poder ver a un joven Sephiroth, los empleados de Shinra, y también personajes que aparecen en la siguiente entrega de Final Fantasy VII Remake, que por ahí no se conocen, que son personajes nuevos, aparecerán en su juventud en esta versión. ¿Por qué? Porque es como que van a tratar de que todo sea más homogéneo, ¿no? Pero claro, recordemos que este es como el OG, es como que el original, con ciertos agregados que no cambian mucho, simplemente expanden. Y después viene el remake, que sería la continuación. Como mucha gente dice, este es el remake que todos querían y nos dieron el remake que recibimos. Así que ya veremos qué tal, ¿no? Aquí también dice que, porque aquí esto es lo más curioso de todo, que por qué, eso no, yo no me había preguntado eso, la verdad, ja, pero es cierto, en el tráiler de Ever Crisis, Aerith aparece matando al Scorpion, y no tiene sentido porque Aerith no aparece en esa parte del juego, que por qué aparece Aerith en la batalla con el Scorpion. Entonces dice que la respuesta es que además del modo de historia, van a haber dungeons especiales y batallas donde puedes, por así decirlo, utilizar otros personajes para luchar en esas batallas. Son como que fuera de la batalla de historia o lo que sea, hay como que estas dungeons especiales donde puedes hacer como un boss raid o algo así, un boss rush, perdón, o algo así. Y puedes como que crear tu party de ensueño para luchar batallas difíciles o poderosas, ¿no? Entonces, como que más o menos, por supuesto, como es un gacha, eso se lo pueden permitir. Pero por lo menos en un juego completo así de historia, pues sería un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen. Así que por eso que Aerith está muy metida aquí, que no tiene nada que ver en esta parte. Pero bueno. Además,
La música de Ever Crisis contendrá algunos tracks que son arreglados para el juego de Ever Crisis, lo que quiere decir que van a utilizar, me imagino que tracks ya conocidos, otros conocidos, pero arreglados para Ever Crisis, y quizás algunos nuevos también. Tocará ver. Y bueno, esto fue lo que pasó. Después, más adelante, también tradujo otra. Aquí como que la entrevista, pero más completa de todo lo que le hemos leído. Y también sobre el diseño de personajes. Bueno, más o menos esto es como que el completo de todo lo que hemos hablado aquí. Por ejemplo, aquí hablan de que elementos de The First Soldier van a aparecer en el Ever Crisis. Se va a interrelacionar. Y así que esto también es como que importante, ¿no? Porque es como que lo van a incluir, ¿verdad? Como que parte canónica de todo el mundo de Final Fantasy VII. Una cosa que también quería mencionar es que hay gente que está pensando de que si Yuffie sale en este DLC, y si tú no juegas el DLC, que después va a ser extraño que los personajes ya la conozcan, y entonces por eso no va a interactuar. O sea, para la gente que no ha jugado el DLC va a ser muy extraño. Pero es que yo no sé por qué algunas personas piensan eso cuando no es así. Muy posiblemente, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, y a ver, es lo más normal, lo que más tiene sentido, y además que el trailer te da a entender eso, es que Yuffie no va a conocer el party en Midgar. En Midgar la van a ver así, o sea, como que tú vas a ver como que el usuario va a ver de lejos qué está ocurriendo con Tifa o algo así, mientras Yuffie está haciendo otra cosa, para más o menos sepas en qué momento de la historia ocurre, pero no se van a intercambiar, no van a relacionarse, como que cada quien está en su mundo. Es un DLC de 3-4 horas donde Yuffie está haciendo lo suyo y después se va de Midgar y se encuentra con el party cuando estos ya salen. Así lo veo yo. Por lo tanto, no afectaría en eso mucho. Pero bueno. Y bueno, vamos a leer esto rapidito porque sí tiene ciertas cosas un poquito más expandidas con respecto a lo que ya hemos visto. Y bueno, dicen. Hablando de Final Fantasy First Soldier, ¿no? Es increíble que, sorprendente que Final Fantasy, la serie Final Fantasy tenga un Battle Royale relacionado con Final Fantasy VII, ¿no? Los fans de Final Fantasy VII están intrigados, pero también esto puede interesarle a personas que no, que, o sea, que no están, que están ajenos al mundo de los RPG y los Final Fantasy, ¿no? Ya que hay muchos juegos similares como puede ser PUBG, Fortnite, Apex y otros más, ¿no? Así que, ¿cuál era el target principalmente? Entonces, Nomura dice que mientras que los fans de Final Fantasy VII tienen la IP por mucho tiempo, hemos también intentado tratar de enganchar o tener el reto de enganchar a otra gente adentro, que se unan al marketing de Final Fantasy, ¿no? Y aunque él crea que Final Fantasy VII es un nombre muy grande. Quieren como que tratar de expandirse con este nuevo reto de Final Fantasy VII First Soldier, ¿no? La gente que ya ha jugado juegos Battle Royale, de repente no conozcan Final Fantasy VII y ningún Final Fantasy en general. Entonces, con un juego como este, de repente puede ser que le interese jugar Final Fantasy VII. Y así de repente más público se une al mundo de Final Fantasy, ¿no? Ya que este es un nuevo género porque Square Enix nunca ha hecho Battle Royale. Entonces, ya que este es un nuevo género para ella, también puede ser una experiencia nueva para los fans de Final Fantasy VII. Así que espero que todos puedan unirse a esta nueva experiencia y reto. Siguiente pregunta de la entrevista, ¿no? Hay tres jugadores que aparecen en la pantalla superior izquierda. ¿Son tus camaradas? ¿O cómo es la cosa? Y también hay iconos de trabajos, o sea, de los jobs, ¿no? Que representan puño, espada y báculo. Pero también puedes cambiar de jobs durante las batallas o cómo va a ser la cosa. Entonces dice Nomura que mientras que en Final Fantasy VII tú no eres capaz de cambiar de jobs. Este elemento es único y solamente existe en otros Final Fantasies.
Hemos decidido incorporarlo en First Soldiers. Así que lo has adivinado. Cada jugador puede decidir su trabajo, su job, para cambiar de estilo de juego durante el juego, ¿no? Así que esos iconos significan básicamente eso, poder cambiar de job. Así que me parece bastante bien, interesante, como que ajá, de pronto eres un curadero, pero de pronto eres otro. Me gustaría que de repente tú tienes tu personaje creado y tú puedes ir cambiando a medida de la batalla. O sea, como que esta ronda la hago como mago, esta ronda la hago como tal, pero no que cambies durante la batalla, porque así me sería muy raro, pero. Pero bueno, dice, cada estilo tiene sus poderes y habilidades que puedes agregar durante la batalla, durante cada batalla. Y eso también es una ventaja que bueno, que se puede tomar provecho, ya que no vas a solamente estar con un solo estilo de batalla, ¿no? Y que este tipo, esta cosa en particular la van a explicar mucho más a fondo en otro momento. Imagino que veremos un ejemplo de cómo es el tema de cambiar de jobs durante la batalla o cómo va a ser la cosa. Entonces pregunta, ¿tienen planes para un beta test? Y Nomura dice, tenemos planes para distribuir un closed beta, pero lo anunciaremos más adelante. Así que chicos, muy posiblemente tenemos closed beta de Final Fantasy VII. Por ahí, si me lo gano, veré cómo hago un directo, porque va a ser en el teléfono, así que nunca he hecho directos con el teléfono. Ya veremos cómo sale eso. ¿Qué más? ¿Hay algo en particular sobre Final Fantasy VII First Soldier? Esta pregunta no la entendí muy bien, pero bueno. Entonces dice Nomura que sus principales temores se centraban en el gameplay y personalmente cree que pusieron mucho trabajo en el juego. Sin embargo, es importante tener un balance entre lo que los jugadores de Battle Royale quieren, pero también manteniendo lo que los jugadores de Final Fantasy quieren. Así que uno de los planificadores del juego, Ichikawa, es un jugador de Battle Royale empedernido, así que podemos escuchar sus feedbacks para hacer los ajustes necesarios para que sea un poco más balanceado en ese aspecto. Y también dio él mismo, Nomura, su feedback amateur, ya que, bueno, él conoce un poco de la materia de lo que son los Battle Royale, así que puede responder ideas, inquietudes. Él de pronto se las pasa a este Ichikawa para que él pueda representarlas un poco mejor en el Battle Royale. Y también él puede hablar directamente con él sin ningún tabú, o sea, sin ningún problema, ¿no? Él habla, le dice las cosas que piensa. Así que bueno. Y sobre las gráficas, también están trabajando para que lo visual sea lo mejor posible en un teléfono smartphone. Y que no de, no de, no, no de, no de, ¿cómo se llama? Decepcionará. Y bueno, y ahora viene la parte de Ever Crisis, porque la otra fue de First Soldier, ahora viene la parte de Ever Crisis. Y dice lo siguiente. Vamos a hablar un poco de Ever Crisis. En esta entrevista, mencionaste que el juego saldrá por capítulo. Bueno, esto ya lo hemos hablado ahorita. Y bueno, que ajá, justamente aquí está la parte. Cada capítulo será gratis. Pero sobre la parte de los transactions habrá un elemento gacha, pero de las armas, justamente lo que le estaba diciendo, ¿no? Yo sabía que lo había leído en un sitio. Así que. Y van a ser cosas que de repente no existían en el juego original y que agregan a la experiencia. Así que bueno, no lo vas a necesitar pagar, así que listo. Va a ser gratis el juego. Bien, bien, bien. Y bueno, la pregunta de oro. ¿Cuánto dura cada episodio? ¿Puedes dar un ejemplo de qué tan largo la historia original del juego original, del juego Final Fantasy VII original va a ser? Final Fantasy VII original será condensado en 10 capítulos, como hemos hablado, 3 capítulos de Midgar, de lo que hemos ya visto. Como le dije, ya este es un resumen, o sea, lo que vimos era un resumen de todo esto, entonces por eso que voy a tratar de ir más rápido, para no tener que repetir todo, ¿no? Episodios originales, sí, está la parte que decía del First Soldier, ¿no? Que básicamente si van episodios originales, sobre todo elementos que se van a tomar de First Soldier, de esa época, para dar un poco más de contexto al juego, al Battle Royale ¿no?
ya que First Soldier ocurre 30 años antes del juego original, cuando Soldier se estableció en Midgar. Este va a ser una versión muy joven de cómo era Midgar, y bueno, y se va a ver un héroe, que obviamente es Sephiroth, aunque héroe. Bueno, y algunos empleados de Shinra y otros personajes aparecerán en. Y algún otro personaje que aparecerá más adelante en las siguientes entregas de Final Fantasy VII Remake, que es justamente lo que dije antes, ¿no? Lo que vimos antes, que algunas personas que aparecen en Remake van a aparecer en First Soldier y también en Ever Crisis en ciertos episodios. Durante el. ¿Cómo se llama? El tráiler. Vimos personajes como el Scorpion. Eso ya lo hablaba, lo de que puedes colocar a Eris en dungeons especiales. La música, bueno, lo que ya les dije. Esto también. Momento. Bueno, si esto ya se sabía, o sea, el tema de que van los personajes estilizados van a estar en batallas, mientras las de no, o sea, los más chibi van a estar fuera de la batalla, representando un poco cómo era el original exactamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí están diciendo que durante toda la compilación de Final Fantasy tiene gameplays diferentes y no siempre se mantiene el tema de que son chibi y de pronto son estilizados en batalla. Esta regla no era presente en todo y queremos asegurarnos de que en esta compilación de todos los juegos mantengan este formato para preservar una esencia en cada juego. Es vital tener una batalla, o sea, un sistema de batalla interesante, así que somos muy estrictos con los puntos de vista sobre esto, ¿no? Oh, no, con su punto de vista al respecto. La broma. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque a veces sacas unas nomuradas muy especiales, nomuras. Pero bueno, mientras hemos escuchado a mucha gente, como los fans, supongo, de lo que quieren jugar. Déjame leer bien esta parte. Básicamente están diciendo que por los vistos no va a haber planes para que salga el juego en consolas, porque para la consola tenemos el remake. Y esto no es como una especie de sustituto a eso. Es más como un agregado. Y bueno, justamente por eso es diseñado para teléfono, para que cualquiera pueda agarrarlo y disfrutarlo libremente ahí. Entonces, bueno, no lo sé. Sinceramente, es triste porque, bueno, el Pocket Edition de Final Fantasy XV salió para la Switch, así que tengo esperanza de que salga para la Switch el Ever Crisis cuando esté completo el pack gigantesco de 20.000 capítulos. Bueno, ese. Final Fantasy VII Remake ahora está gratis en PlayStation Plus y bueno, el hype continúa este año. Y Nomura dice, estamos muy full con Final Fantasy VII, no solo este año, sino bueno, esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos traducido desde del tweet de Audrey. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos por ahora. No, mentira, aquí tenemos esta otra que es de Integrate, del personaje Sonon, el tema de Yuffie. Ah, bueno, aquí habla un poquito más sobre cómo es el gameplay de Yuffie durante el sistema de batalla de Integrate, ¿no? Y dice, ya que el personaje solamente controla, nosotros solamente vamos a controlar a Yuffie, esto quiere decir que Sonon va a estar ahí presente para hacer ciertas habilidades en conjunto, ¿no? Con Yuffie. Hay un modo en donde Sonon puede actuar por su cuenta. Y hay otro modo donde le puedes dar órdenes, o sea, tú mismo como usuario le puedes dar órdenes para que Sonon las haga. Muy como en Kingdom Hearts también, que le dice, Donald, cúrame. Cosas así. Bueno, no, mentira, en Kingdom Hearts no se podía hacer eso. Pero en el 15 sí, ¿no? Que tú le puedes decir, hey, por favor, hazme algo. Entonces viene y él lo hacía, así una cinemática y tal la cosa. Entonces puedes intercambiar entre esos dos modos con L2. Vamos a ver, sinceramente no sé por qué no lo. No, claro, ¿para qué hacer un gameplay de él si es un personaje random que nomás nunca vamos a ver? Posiblemente muera en el DLC. Pero bueno.
¿Habrá nuevas materias y monstruos? Sí, habrá nuevas materias y monstruos solo disponibles en el DLC de Yuffie, así que ya veremos a ver qué tal va a estar eso, ¿no? Y aquí viene la pregunta también. ¿Van a haber planes para otros DLCs después de este de Yuffie? Y Nomura dice: para el tema de separar la versión de Play 5 y y el upgrade de Play 5, con las partes de Yuffie agregadas, pues, lo llamamos DLC. Sin embargo, ellos habían decidido que crear Final Fantasy, la versión de Play 5 de Final Fantasy VII, no necesariamente iba a significar que iban a ser DLCs para PlayStation 5. Simplemente querían sacar el upgrade y ya está, ¿no? Pero resulta que todo el tema era que como que este DLC de Yuffie es más como una especie de testing de cómo es trabajar en Final Fantasy VII, pero en la plataforma PlayStation 5. Entonces, como en ese testing hicieron este DLC y tal, pero no tienen planes para sacar ningún otro DLC. Con Final Fantasy VII Integrate han sido capaces de mejorar todo el tema del environment, el ambiente en Final Fantasy XV, en PlayStation 5, que hace que sea una transición más buena, más fácil. Dentro del desarrollo para la siguiente entrega de Final Fantasy VII Remake. Así que si van a agregar otro DLC, no va a ser sino hasta después de que salga por lo menos la parte 2, la segunda parte del remake. Así que pendiente, chicos, que hay muchas cosas pendientes aquí. Así que nada, este año lo tenemos muy full. Va a salir el First Soldier, va a salir el Integrate con Yuffie. Y bueno, y noticias lo más seguro para lo que se venga, ¿no? Porque Ever Crisis creo que sale el año que viene y empieza fuerte con muchas cosas. El capítulo 10, 10 capítulos, perdón, de Midgar, perdón, de el original, y después muchos más. Uno al mes gratuito, ya saben. Y a ver cuándo nos da más información del remake parte 2, que va a ser la locura. Yo por el momento me despido, la verdad es que estoy bastante contento con todas las noticias. Espero que. A ver qué pasa. Me molesta que este Final Fantasy Ever Crisis no sea el remake de verdad. Me hubiera gustado que, como se ve el remake de verdad, el remake real que tenemos, pero que contenga la historia y la cosa de este Ever Crisis, bien, dejando las cosas extras que expandan el lore que se ve en el remake, pero sin todo el tema de los fantasmas que no entiendo por qué los agregaron. Pero bueno, en fin, esas son mis opiniones, que ya tiene un montón de videos en el canal para más o menos ver eso. Yo por el momento me despido. Me gustaría también saber vuestras opiniones al respecto en la caja de comentarios. Yo por el momento me despido y nos vemos en la próxima.